Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un giro escalofriante para la comunidad evangélica nicaragüense, 11 prominentes líderes del Ministerio Puerta de la Montaña han desaparecido misteriosamente luego de ser condenados a más de una década, tras las rejas por supuesto lavado de dinero. Ni sus familias ni sus abogados han logrado dar con su paradero, sumiendo a sus seres queridos en la incertidumbre y el temor. Cristina Yelcrem, asesora legal de ADF International y voz internacional en defensa de los pastores, ha denunciado la gravedad del caso, destacando que han transcurrido 6 meses desde su detención sin que nadie pueda comunicarse con ellos. Es una situación verdaderamente grave y urgente, advirtió en una entrevista exclusiva. Según Yelcrem, el proceso judicial ha sido un espectáculo de irregularidades, negándoseles incluso la oportunidad de presentar pruebas que puedan demostrar su inocencia. Además, Yelcrem reveló un perturbador patrón de espionaje y acoso por parte de la policía sandinista y simpatizantes del régimen hacia otros líderes religiosos, subrayando una peligrosa vulneración de la libertad religiosa en Nicaragua. Las iglesias evangélicas están siendo infiltradas y vigiladas, sus sermones escrutados para suprimir cualquier disidencia, afirmó con preocupación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han intervenido ante esta crisis, emitiendo llamados urgentes al gobierno nicaragüense para que garantice la integridad de los pastores desaparecidos y mejore las condiciones carcelarias que enfrentan. Sin embargo, las autoridades han ignorado las apelaciones y continuado con un proceso judicial que ha sido ampliamente criticado por su falta de transparencia y sus claras violaciones a los derechos humanos, en un país donde la libertad de expresión y religión están cada vez más amenazadas. El destino de estos 11 líderes religiosos parece estar en manos de un sistema judicial que no respeta los estándares internacionales. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con creciente indignación y exige respuestas inmediatas del gobierno de Nicaragua ante esta flagrante injusticia. Los 12 pastores nicaragüenses del Ministerio Puerta de la Montaña, a quienes a la dictadura sandinista acusó por el supuesto delito de lavado de dinero, se encuentran desaparecidos. Esto lo decimos porque ni su familia ni los abogados conocen de su paradero, pese a haber sido sentenciados por la justicia de Daniel Ortega. En una entrevista con Cristina Clerm, asesora legal para América Latina de la organización ADF International y quien es el representante de los religiosos evangélicos, considera que la situación de los pastores es grave, ya que hace 6 meses que fueron detenidos y no se sabe de su paradero. Cristina en la entrevista destaca que el proceso judicial se desarrolló totalmente anómalo y que no han permitido presentar pruebas para demostrar la inocencia de los pastores por parte de los abogados. Además, revela que la policía y simpatizantes sandinistas realizan espionaje y asedio contra diferentes pastores de denominaciones evangélicas. Ortega juega con fuego. La ya tensa situación política de Nicaragua ha escalado a niveles alarmantes con las recientes declaraciones del vicepresidente primero del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Alta de Rusia, Vladimir Zabarov. En una impactante entrevista con el canal de televisión Rosilla 24, Zabarov sugirió que Rusia debería instalar misiles en Corea del Norte, Cuba, Venezuela y Nicaragua, siempre y cuando el Kremlin pueda llegar a un acuerdo con estos gobiernos. Esta propuesta ha encendido las alarmas en la región. El excarcelado político nicaragüense Juan Sebastián Chamorro ha declarado con firmeza que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo está poniendo en riesgo la seguridad hemisférica. Chamorro advierte que la sugerencia de Zabarov es una respuesta al aumento armamentista en la guerra de Ucrania y que Ortega se está prestando gustosamente para convertirse en un peón de Vladimir Putin. Sugieren la instalación
detonación de misiles balísticos en Cuba, Venezuela y en Nicaragua, en respuesta al aumento armamentista en la guerra de Ucrania. Es sumamente grave. Nos está poniendo la dictadura orteguita en medio de las patas del caballo, en un conflicto que Ortega está con gusto prestándose para ayudar y mostrarse como aliado incondicional de Vladimir Putin, manifestó Chamorro. Estas declaraciones subrayan el peligro inminente al que se enfrenta Centroamérica y el hemisferio en su totalidad. Chamorro instó a la comunidad internacional, especialmente a los Estados Unidos y a los gobiernos de la región, a analizar la gravedad de estas declaraciones y a tomar medidas urgentes. Este contexto geopolítico se ha vuelto aún más complejo con la reciente llegada a Cuba de una flotilla de la Marina de Guerra de Rusia, que incluye una moderna fragata y un submarino de propulsión nuclear. Esta visita ha generado gran expectación y preocupación, señalando un movimiento estratégico del Kremlin en el hemisferio occidental. Daniel Ortega, en su afán de consolidar poder y mostrar lealtad a Putin, parece estar llevando a Nicaragua hacia una era de incertidumbre y conflicto, amenazando la paz y seguridad de todo un continente. Las recientes declaraciones del vicepresidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta del Parlamento ruso, Dmitry Zavarov, que sugiere la instalación de misiles balísticos en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua en respuesta al aumento armamentista en la guerra de Ucrania, es sumamente grave. Nos está poniendo la dictadura orteguista en medio de las patas del caballo, en un conflicto que Ortega está con gusto prestándose para ayudar y mostrarse como aliado incondicional de Vladimir Putin. Pero ya el hecho de que una autoridad que viene de los servicios de inteligencia rusa, que deja llegado a Vladimir Putin y que ha sido sancionado por Occidente, sugiera de que en Nicaragua se instalen misiles balísticos a solamente 2 horas de vuelo de Estados Unidos, es sumamente grave. Estas declaraciones deben de tomarse en cuenta desde el punto de vista del gobierno de Estados Unidos y todos los gobiernos de la región hemisférica, porque ponen en riesgo, como ya lo está haciendo con el tema de los migrantes, la seguridad internacional, la seguridad hemisférica, trayendo a Centroamérica, a Nicaragua y prestando el territorio nacional y por lo tanto vendiendo la soberanía nacional a intereses extranjeros en un conflicto en el que el pueblo nicaragüense no tiene absolutamente nada que ver. En un movimiento que ha dejado boquiabiertos a observadores y críticos por igual, el presidente nicaragüense Daniel Ortega ha otorgado un poder sin precedentes a su hijo Laureano Ortega Murillo, consolidando su control sobre el aparato gubernamental y preparando el escenario para una dinastía familiar en pleno corazón de Centroamérica. El decreto presidencial, publicado en el diario oficial La Gaceta, nombra a Laureano Ortega Murillo no solo como asesor económico, sino también como el representante oficial de Nicaragua en asuntos diplomáticos y de cooperación para el desarrollo. Con estas nuevas atribuciones, Laureano Ortega, de 42 años, ahora tiene la autoridad para firmar memorándums de entendimiento con potencias globales como la República Popular China. Pero la influencia de Laureano no se detiene en Asia. Este hombre, cuyas capacidades y lealtades han sido moldeadas en la sombra de su padre, ha firmado acuerdos de cooperación con Rusia, Bielorrusia e Irán. Estas alianzas estratégicas han fortalecido las relaciones internacionales de Nicaragua, cimentando la presencia de Laureano en la arena global y, según muchos analistas, posicionándolo como el sucesor inevitable de Daniel Ortega, quien ha gobernado Nicaragua desde el año 2007. Laureano Ortega no es un nombre nuevo en la política nicaragüense. Durante años, ha estado a cargo de las relaciones internacionales del país, y su proyección ha sido cuidadosamente orquestada por su padre. Ha asumido discursos partidarios, gubernamentales y diplomáticos en ausencia de Daniel Ortega, desempeñando un papel cada vez más visible y central en la política nacional. La narrativa oficial ataca vehementemente al somocismo, denunciando la dictadura de Anastasio Somoza. Sin embargo, las acciones de Daniel Ortega parecen encaminadas a instaurar su propia dinastía, con Laureano como el príncipe heredero. Este desarrollo ha suscitado fuertes críticas, con muchos nicaragüenses temiendo que se les impida
imponga una nueva dinastía, en detrimento de la democracia y los derechos humanos. Laureano Ortega, con su creciente poder y visibilidad, se perfila como la figura clave en la continuidad del régimen sandinista. Mientras Daniel Ortega consolida su legado, el futuro de Nicaragua parece estar cada vez más ligado a los designios de la familia Ortega Murillo, una realidad que deja en vilo al país y a la comunidad internacional. El presidente Daniel Ortega concedió más poder a su hijo Laureano Ortega, quien además de ser asesor económico, ahora representa a Nicaragua en asuntos diplomáticos y de cooperación para el desarrollo. En el diario oficial La Gaceta se publicó el decreto presidencial. Otórguese plenos poderes al compañero Laureano Ortega Murillo, asesor presidencial para las inversiones, comercio y cooperación internacional, para que actuando en nombre y representación del gobierno de la República de Nicaragua firme memorándum de entendimiento con la República Popular China. Además de China, Laureano Ortega ha firmado acuerdos de cooperación con Rusia, Bielorrusia e Irán, países que han fortalecido su relación con Nicaragua. Pues la figura de Laureano Ortega ha estado sobre la mesa desde hace mucho tiempo, han estado proyectándolo, él ha estado a cargo de las relaciones internacionales del país. Algunos analistas aseguran que Laureano será el sucesor de Daniel Ortega, quien gobierna Nicaragua desde el año 2007. Ya escogió entre sus hijos quién es el que él quiere que lo sustituya. Ahora Ortega, mientras ataca al somocismo, pues pretende imponer a los nicaragüenses una nueva dinastía. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.